Contrario a una opinión del reporte IMF, Camila ha evaluado tanto puntos positivos y negativos de nuestro país, Cámara de Comercio también mira que es conclusión del reporte preliminar completamente diferente. Después que el viernes último IMF ha hecho un reporte preliminar con un sí, Cámara de Comercio también toma nota de esa aquí y está dando una remarca diferente de puntos mencionados. De línea más amplio, aunque según Cámara de Comercio reporta un punto positivo, ainda falta hope cosas para hacer. Quiero que no solamente el reporte de IMF, pero recientemente también el comentario del Colegio Financiero Tuzet Riba, presupuesto 2015 de Aruba, está indicado en esa dirección. Tengo hope cosas para hacer ainda, pero me conozco salir por la crisis aquí, para sobre no está en la crisis. Para nos por ilustrar ese mismo, Cámara de Comercio había back en 2010, el reporte de 2010 de IMF, y de ahí nos también topa con un escenario de costa que por pasa de situación de debe de país Aruba entre 2010 y 2015. El caso más grave, el caso más severo, el worst case scenario que IMF está pinta ahí den. Lo arriba nos, na fin de 2015, es decir, na fin de año aquí, na una situación de más o menos 75% de debe comparado con GDP. Nos llega 81 a 82% acaba na fin de 2014, o acaba de acabar. Cámara de Comercio también ocupa lo que se trata de situación de debe, es aquí empeorar. Mister, tenés aquí buena cuenta para así no llegan a conocer un desarrollo más negativo. Nos situación de debe ha empeorado mucho peor, el peor caso que IMF ha pintado en 2010. O sea que no está viendo ahora que si nos nota para el tren aquí, no está viendo en dirección de 90% de GDP. Y ahora va a llegar a 90%, está de un rato va a llegar a 100%. Nos por ejemplo, referir a otros países del Caribe que eran de último año que tienen situaciones sumamente graves, de manera, por ejemplo, Barbados, la onda también de un momento para otro, no llega a 80%, no llega a 90%, no llega a 100%. Sabiendo isso aqui, não está nada estranho que a delegação do IMF está preocupada e está indicando o mesmo curso que a Câmara de Comércio também, presidente de vários viagens, bom mestre corta gasto. Isso aqui é necessário para assinar sanear finanças do governo e quita peso fora do povo. Se não está corta gasto, e botar simplesmente aumentar a entrada de governo a base de blasting, botar tirar todo o peso riba o cidadão e riba a empresa na Aruba, e realmente botar sanear nada das finanças de governo mesmo. E esse aí está um caminho que está, não está justificado, e não está o caminho correto tampouco, e não está o caminho que toda a instância que está indicada, para o Natur, está bem com o mesmo acercamento e mesmo approach balançar na onda com cortamento de gasto, mister justificar aumento de entrada, do de aumentar o peso do cidadão. E nós queremos que essa aqui está less, com o mister Saka, para ter um reporte aqui também, que tem Luna Nanko também aqui, Aruba, o mister reconsiderar fuertemente la situación que nos está teniendo, toma medidas al caso y para realmente de un par de años que también nos puede cambiar la situación y llega en verdad a un budget, un presupuesto balanzado más pronto posible. Banda de llega a un budget balanzado, Mr. Traja ainda para bajar gasto y según Cámara de Comercio, Mr. comienza a hacer saque cortando gasto del personal de gobierno. Camina tiene una fuerza laboral de más de 7.000 amtenar que no está justificada. Para Noticias de Noche, a mitad es el Simón. Aunque comparado con varios países de nuestra región, Aruba está en buena dirección, según Cámara de Comercio. En realidad, está con ainda falta hobby para salir fuera de crisis aquí.